En el episodio de hoy les quiero mostrar un nuevo método para afilar formones con un resultado muy superior a lo que había probado hasta ahora. Les aseguro que se van a sorprender. Para lograr un excelente filo en un formón, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, tenemos que rectificar y pulir la parte de la espalda del formón y después vamos a trabajar con el bisel. En este video no voy a explicar cómo va el proceso de rectificar y pulir la espalda, porque ya tengo un video donde lo explico de forma muy detallada. Les dejo el enlace en la descripción para los que quieran profundizar y ver cómo es que se hace. Hoy me quiero concentrar en la parte del bisel. Voy a aplicar una nueva forma de afilado que para mí es la mejor que he utilizado hasta el momento. Bien, la parte del trabajo con el bisel va a constar de dos pasos. Lo que vamos a hacer es generar en el bisel del formón una pequeña concavidad. Que eso lo vamos a hacer utilizando una amoladora de banco. Esta es con disco de 150 milímetros de diámetro. Después de generar esa concavidad, vamos a utilizar las piedras de afilar para generar un pequeño micro bisel que va a ser lo que va a cortar. Y también nos vamos a ayudar de un taco de madera ya con el ángulo requerido que nos va a servir como guía. El ángulo de este corte va a ser de 30 grados. Si nosotros lo tomamos en cuenta desde la parte de aquí arriba, este ángulo que se forma acá es de 30 grados. Y este ángulo que está acá es de 60, que es este que se forma aquí. Esto lo digo por si van a generar el ángulo con alguna ingletadora. Van a calibrar la ingletadora en 60 grados porque lo van a cortar respecto a esta cara de acá. Pero lo importante es que el ángulo este sea de 30 grados, que es el ángulo que le vamos a dar al bisel del formón. Y la altura que va a tener el taco de madera va a depender del tipo de amoladora de banco que tengamos. Eso nosotros tenemos que ir probando con el formón hasta lograr que el bisel quede acorde con el disco. Bien, después que ya tenemos el taco cortado a la medida con el ángulo y todo listo, lo que tenemos que hacer es afirmar la amoladora de banco en una mesa con prensas, tiene que estar fija, y también vamos a fijar el taco que nos va a servir como guía, lo vamos a afirmar con una prensa también a la mesa. El taco de madera es importante que esté escuadra con el disco de la amoladora. Dado que estas amoladoras giran a alta velocidad, tenemos que evitar recalentar el filo porque si no se va a destemplar. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer dos o tres pasadas de forma suave y vamos a enfriar. Tenemos que tener un recipiente con agua a mano. Después que lo enfriamos, volvemos a realizar dos o tres pasadas y volvemos a enfriar. Y así sucesivamente hasta terminar con el proceso completo. Una recomendación bien importante que les voy a hacer es que tengan una piedra que sea nueva, que la utilicen solamente para afilar, para que la piedra no se vaya gastando de más y vaya perdiendo la escuadra. Y otra cosa es que intenten conseguir el grano más fino que puedan. En este caso yo conseguí un grano que es, si mal no recuerdo, 100. Ahí se ve cómo la concavidad se ha ido generando y esta pequeña línea que se ve al final es la que no queda por gastar. En este momento, donde queda tan poco por gastar, es cuando más cuidado tenemos que tener porque es donde el filo más se puede recalentar y se puede quemar. Así que tenemos que hacerlo muy suavemente sin ejercer tanta presión en el filo. Ahí podemos ver la concavidad que quedó perfecta. Ahí se puede ver mejor lo que les comentaba de la concavidad que se genera en el bisel. Y solamente tenemos dos puntos de apoyo. La escuadra quedó perfecta.
en el caso de que la escuadra no haya quedado bien. Por eso es importante que el taco de madera quede bien alineado y a escuadra con el disco, con la piedra. Entonces, nosotros al ir afilando, al ir generando la concavidad, nos vamos a mantener de forma perpendicular al disco. Entonces, eso va a garantizar de que el filo quede a escuadra. Ahora vamos a pasar a las piedras de asentar y les voy a mostrar cómo vamos a generar el micro bisel, que eso en definitiva va a ser el filo que va a cortar. Voy a utilizar la piedra diamantada, que es grano 400 y del otro lado es grano 1000. Voy a pasar por el grano 400, después por el grano 1000 y después voy a pasar esta piedra que voy a volver a pasar por el grano 1000 y para finalizar por el grano 6000. La idea es pasar por la piedra más gruesa hasta que se genere una pequeña rebaba en la parte de la espalda. ¿Cuál es la gran ventaja que tenemos de tener esta concavidad en el bisel? Es que al momento de afilar, al momento de asentar, vamos a poder conservar mucho mejor el ángulo de filo porque solamente vamos a tener dos puntos de apoyo. Entonces no se nos va a mover de esta manera. Si no tuviéramos esa concavidad, con las sucesivas afiladas, el formón se nos va a ir moviendo y vamos a ir perdiendo el ángulo de filo. Entonces, después de afilar 5, 6 o 10 veces, vamos a perder el ángulo original. Como ya les decía, el ángulo que vamos a utilizar es un ángulo de 30 grados que me parece que para el filo de un formón es el ideal. Y otra gran ventaja de tener la concavidad en el bisel es que el afilado va a ser mucho más rápido porque vamos a tener mucho menos material para desbastar. Y la modalidad de afilar va a ser la misma de siempre. Voy a humedecer la piedra, voy a comenzar por la más gruesa, me voy a apoyar sobre la piedra, sobre los dos puntos de apoyo, ahí tengo el ángulo y me voy a comenzar a deslizar de esta manera. Ahí ya se siente cómo se empieza a generar la rebaba y apenas hice unas pasadas, unas muy pocas pasadas. Voy a hacer unas pasadas más y voy a cambiar de piedra. Excelente, ahí se generó la rebaba de forma perfecta. Ahí se puede ver el micro bisel. Bien, ahora voy a dar vuelta a la piedra y voy a pasar al grano 1000. Empecé con el grano 400. Bien, con eso es suficiente. Ahora voy a dejar la piedra diamantada y voy a utilizar esta piedra. Algo muy importante antes de utilizar estas piedras es que hay que tenerlas perfectamente rectificadas. No voy a mostrar en este video cómo rectificarlas porque ya en el video que hice de afilado, que les dejé en la descripción, muestro de forma muy detallada cómo hacer el proceso de rectificado de las piedras. Ahí ya vemos que el micro bisel comienza a quedar pulido. Bien, y ahora para finalizar vamos a pasar a la piedra de grano 6000. El procedimiento es exactamente el mismo, la humedecemos y afilamos de la misma manera. Ahí se logra ver el micro bisel que está pulido. Bien, una vez que terminamos de trabajar con el micro bisel, que como vieron fue muy rápido de hacer, realmente con muy pocas pasadas logramos obtener la rebaba en la parte de atrás, ahora lo que tenemos que hacer es quitar esa rebaba. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera: nos vamos a apoyar en la parte de la espalda, en la piedra, y vamos a hacer una pasada muy suave sobre la piedra.
y de esta manera va a salir como un pelo, que es la rebaba, va a salir sola. No sé si... ahí les voy a mostrar. No sé si logran verla. Esa es la rebaba que se desprendió del filo. Cuando la rebaba se desprende de esta manera, quiere decir que el filo quedó excelente. Como ven, la concavidad que se genera al medio nos va a durar por muchísimas afiladas y con el tiempo vamos a ir notando que se va a ir cerrando y ahí sí vamos a tener que volver a realizar esa concavidad. Con estos pasos logramos un filo de excelente calidad y más que suficiente para trabajar. Pero, como siempre nos gusta buscar la excelencia en todo, les voy a mostrar otro paso que sinceramente se los recomiendo, que va a llevar el afilado a un nivel muy superior. Y este paso consiste en asentar el filo en un asentador de cuero. Hacer este asentador es muy fácil. Lo que voy a hacer es utilizar un taco de madera y un cuero. Yo les recomiendo utilizar el cuero de suela, que es bastante duro. Y tiene una parte que es lisa y otra parte que es como más peluda. Lo que vamos a hacer es pegarlo de este lado y dejar la parte más peluda a la vista. Y este proceso consiste en lo siguiente. Vamos a utilizar una pasta de pulir. Puede ser cualquier pasta de pulir, cualquier pasta abrasiva. Vamos a colocar un poco sobre el cuero. Y lo que vamos a hacer a continuación es hacer pasadas con el bisel de esta manera, sobre el cuero. Vamos a hacer varias pasadas. Las pasadas siempre tienen que ser hacia el lado de atrás. Buscamos el ángulo y pasamos. Esto lo que va a hacer es terminar de pulir el micro bisel y dejarlo realmente como un espejo. Vamos a hacer la última prueba en la testa de esta madera de haya, que es una madera dura. Este método de afilado lo aprendí en el taller de lutería con los profes Leonel y Sergio y sin dudas es el método más efectivo que he probado hasta ahora y con los mejores resultados. La gran ventaja que tiene este método es, como les decía anteriormente, que es mucho más fácil mantener el ángulo de filo cuando estamos afilando y además el tiempo de afilado se va a reducir muchísimo porque la superficie de apoyo es muchísimo menor. Debo reconocer que cuando me presentaron este método de afilado estaba un poco escéptico, estaba un poco en dudas y pasé algunos meses para recién probarlo y aplicarlo. Porque bueno, pensaba que el hecho de utilizar una moladora de banco, es bastante agresivo y pensaba que eso iba a romper el filo y no iba a quedar bien. Y esta experiencia me ayuda a darme cuenta que siempre tenemos que mantener la mente abierta y darnos cuenta que siempre va a haber una mejor manera de hacer las cosas. Y por eso siempre tenemos que mantener la mente abierta para ir aprendiendo e ir progresando en este camino de aprendizaje. Espero que les haya encantado este video, pero más que nada que sea de muchísima utilidad. Si es así, no te olvides de darle un buen dedito para arriba y también suscribirte al canal. También los invito a que me sigan por Instagram,
que ahí siempre subo contenido a diario de lo que voy haciendo día a día en el taller. Recuerda que si lo puedes imaginar, también lo puedes crear. Nos vemos en el próximo video.